En el salón de consejos de la Kamsa le ha sido impuesta al consejero del reino y exministro don José Luis de Arrese la medalla de oro del mérito en el trabajo. Asisten al acto diversos miembros del gobierno y otras altas personalidades y jerarquías. El ministro del trabajo, don José Antonio Girón, pronuncia un discurso haciendo el justo elogio del condecorado y su acendrado espíritu de servicio y abnegación. Da las gracias a don José Luis de Arrese y recibe los aplausos y felicitaciones cordiales de cuantos asisten a este acto de expresiva y elocuente significación laboral. En el curso de orientación sobre técnica de circulación vial, organizado por el Real Automóvil Club y la Asociación Española de la Carretera, se han efectuado las pruebas de un estabilizador de seguridad para automóviles. El mecanismo, ingenioso y sencillo, compensa el desequilibrio del coche en el momento del patinaje y asegura que la parte trasera del vehículo se pegue a la ruta. El dispositivo puede acoplarse a toda clase de coches y tiende a evitar los riesgos que para los automóviles entraña la falta de estabilidad, tanto en las pistas resbaladizas como en los virajes y frenazos bruscos. Una invención más que contribuirá a reducir el número de accidentes y aumentar la seguridad de conductores y peatones. A bordo de un barco de la Marina Mercante de la China Nacional, llegan a Formosa los primeros evacuados de las Islas Tachen. La mayoría de estos niños son huérfanos. Sus padres murieron en el primer bombardeo efectuado por los comunistas. Han tenido que abandonar sus hogares y conocen desde muy pequeños el éxodo doloroso a que les obliga la tiranía y la ambición del sovietismo en China. En esta expedición llegan también soldados nacionalistas heridos. Bajo la protección norteamericana, la evacuación se ha podido hacer normalmente. Gracias a estas medidas, los niños recogidos en las Islas Tachen han podido llegar a Taipei. Con el salvamento de la población civil de aquellos islotes avanzados, se ha cubierto la primera etapa de una peligrosa situación. La esposa del generalísimo chino, señora Mai Ling, cuyo nombre significa brisa de la mañana, tiene frases de cariño para estas criaturas que encuentran refugio en la China nacional. El problema, sin embargo, persiste mientras los comunistas chinos no pongan término a sus maniobras de agresión. En la frontera ártica del Canadá, existe una cadena de estaciones de radar que se mantiene alerta contra cualquier posible ataque que se realice a través del polo. Todo aparato que entre en su campo de acción es registrado inmediatamente en los dispositivos especiales. Estados Unidos y Canadá combinan los esfuerzos de sus técnicos en esta red de estaciones. La localización del avión que ha traspasado la línea se lleva a cabo en pocos segundos.